En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, hace hoy 40 días celebrábamos llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente. Los santos ancianos Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, habían acudido al templo y reconocieron al Señor. Iluminados por el mismo Espíritu, y lo proclamaron con alegría. Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo, vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que manifestaste hoy al justo Simeón la luz para alumbrar a las naciones, te rogamos, suplicantes, que santifiques estos cirios con tu bendición. Acepta los deseos de tu pueblo, que se han reunido para cantar la alabanza de tu nombre, llevándolos en sus manos, y así merezca llegar por la senda de las virtudes a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
antes de celebrar estos sagrados misterios en esta fiesta de la presentación del Señor y de la purificación de la Virgen María, conocida popularmente como el Día de la Candelaria, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos unidos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Divina Majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis apagar las velas. Esta Eucaristía la ofrecemos por el eterno descanso de Mariana Sánchez Torreblanca, Pedro Nieto Gorreta, Pura José María y la hermana Encarnación Bernabé, religiosa carmelita. Podéis sentaros. Lectura de la Carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tienen una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles, por eso tenían que parecerse en todo a sus hermanos para ser sumos sacerdotes, misericordiosos y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria.
El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. Alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él.
Palabra del Señor. Señora alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Sax, de la Mayordomía y Junta Directiva de la Mayordomía de San Blas, señores presidentes de las distintas comparsas de moros cristianos de la fiesta de San Blas, Reina Mayor de las fiestas de San Blas, señor juez de paz. Queridos hermanos, estamos celebrando una fiesta que debe ser para nosotros, los cristianos, una fiesta llena de esperanza. Una fiesta que después de la vigilia pascual debe ser también para nosotros una fiesta que ilumine toda nuestra existencia, que ilumine todos nuestros acontecimientos. María y José presentan al niño Jesús para cumplir con el ritual de que todo primogénito tenía que ser presentado y la madre tenía que purificarse. Hemos escuchado este trozo del Evangelio de San Lucas en que María y José, como buenos devotos y cumplidores de la ley, van al templo de Jerusalén para cumplir con la norma de esta ley. Pero mirad, aparecen dos personajes que no tienen que ver nada con la clase sacerdotal ni la alta nobleza. Se presentan dos personajes quizás un poco desconocidos para nosotros, como son el anciano Simeón y la profetisa Ana. Impulsados por el Espíritu, acuden al templo y antes de entrar propiamente en el templo para prescribir con el ritual, Simeón toma en brazos al niño, da gracias a Dios por haber tenido en sus brazos al Mesías, al enviado, al Hijo de Dios, el cumplimiento de las promesas. Y dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y a María le profetiza lo que será su vida y lo que será el niño de ahora en adelante, una bandera discutida, será como un signo de contradicción en que muchos se pondrán en claro la actitud de muchos corazones. Unos lo aceptarán y otros lo rechazarán. Unos lo alabarán y otros le maldecirán. Unos le seguirán y otros lo rechazarán totalmente. Así es Jesús. Estamos en esta mañana un tanto también atípica. Y mi intención, queridos hermanos, no es meter el dedo en la llaga, que ya está bastante los corazones, las mentes, el sentir de este pueblo saqueño ya está bastante tocado. Pero también es mi deber de que estas circunstancias, estos momentos que estamos viviendo, en que aparecen los rostros tristes, desoladores, también debe ser un tiempo de reflexión,
un tiempo de que algo nos querrá decir el Señor en todo esto. El hombre que se cree por encima del bien y del mal, el hombre que se cree como el dueño y señor de la historia ante una epidemia, ante un virus, ha sucumbido. Pero esto, queridos hermanos, es el fin de un principio gozoso, de un principio esperanzador, en que no todo está perdido. La última palabra siempre la tiene el Señor. Y ha puesto en nuestro camino, el Señor ha puesto en nuestro camino, en nuestra historia sajeña, ha puesto a la Virgen María con distintas advocaciones, distintos nombres, y ha puesto también en nuestro caminar a un testigo fuerte suyo. Me refiero a la Virgen en el dogma de la Asunción, en la advocación de los frutos o de la Candelaria. Ha puesto también a nuestro protector y patrón San Blas para que nos guarden en nuestro camino. Pidámosle al Señor en esta mañana que lo mismo que Él ha salido a nuestro encuentro, porque para que nosotros nos encontremos con Él, pidámosle que nosotros también sepamos llevar, aun en el medio del dolor, aun en el medio del desconcierto, aun en el medio de la desolación, un rayo de esperanza. No todo está perdido. Volveremos. Volveremos a empezar de nuevo, con los ánimos renovados ante la experiencia tan negativa que estamos viviendo. Volveremos a reír, volveremos a danzar, volveremos a despirar, volveremos y veremos las calles de nuestro pueblo de nuevo, llenos de plenitud de la gente sajeña que ha sabido madurar en los momentos adversos y volverá a reír. Esta es mi esperanza y así también a vosotros os quiero transmitir estos mismos sentimientos personales. Roguemos al Señor por la intercesión de la Virgen María. Roguemos al Señor por la intercesión de nuestro glorioso patrón y protector San Blas, que no decaigan nuestros ánimos, no decaigan nuestra débil esperanza y nos levantemos de nuevo fortalecidos por la esperanza puesta en aquellos que están rezando, intercediendo por nosotros, por aquellos a quien nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza. Ánimo, pues. El nublado pasará pronto y volverá a salir el sol de la alegría. Presentemos al Señor nuestras súplicas en medio de su templo, que somos nosotros, templos vivos de su gloria. Por la Iglesia, luz de Cristo en medio del mundo, para que iluminen los pasos de los que buscan sinceramente, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su gestión dé frutos de justicia y de paz, roguemos al Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, para que confíen en quien ha pasado por la prueba del dolor y puede auxiliar a los que pasan por ella, como nosotros en estos momentos de prueba, roguemos al Señor. Por las madres de familia, para que reciban el honor y la gratitud que merecen, roguemos al Señor. Por todos los religiosos y religiosas, monjes y monjas, que han dedicado su vida ante la respuesta de la llamada del Señor a prolongar y a difundir el mensaje de Cristo en medio de sus ambientes, roguemos al Señor.
por nosotros aquí reunidos, para que nuestra fe nos libere de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, escucha nuestras súplicas, que hace suyas Jesucristo tu Hijo, a quien tú enviaste para compadecerse de nosotros, que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de vos, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo, eterno como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador, mientras que alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo y das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Blas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Mariana Sánchez Torreblanco, Pedro Nieto Gorreta, Pura y José María, y Encarnación Bernabé, religiosa carmelita. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Sangre de Cristo, me guarde para la vida eterna. Thank you.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe.
Oremos. Por esos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor. Tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bien, ahora escucharemos el himno de San Blas y después pondremos la veneración de sus reliquias. Gracias por vuestra presencia aquí en esta mañana. Como he dicho antes, son circunstancias totalmente distintas a las que tradicionalmente. Pero las cosas vienen así, hay que tomarlas así y hay que hacerles frente. Hay que hacerle frente. Y también mi saludo cordial a todos los que hayan participado de esta Eucaristía, directa o indirectamente, a través de las redes sociales, como puede ser Intercomarcal y Telesax. Gracias de todo corazón, y que la fiesta interna, como decía uno esta mañana, dice, hoy la procesión de la Virgen será de corazón a corazón. Es tan efectiva como la presencial. Pero no os preocupéis. No os preocupéis, que todo pasará. Como decía Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Él está con nosotros. María nos acompaña en su amor maternal. Y San Blas nos protege con su poderosa intercesión. En el nombre del Señor y bajo la protección de la Virgen y de San Blas, podéis ir en paz. Podéis llevaros las vericas, teniendo en cuenta que están bendecidas, ¿vale? Encima que la parroquia regala algo, es raro, ¿eh?, que la parroquia regale algo, pero algo, aún en medio de esto, pues oye, una verica, pues no está mal. ¿Vale? Bien, pues ahora escucharemos el himno a nuestro santo patrón.
Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots. Bueno, pues efectivamente, compañeros, llega el momento de hablar con el presidente de la mayordomía de San Blas, con nuestro buen amigo José Vicente, y en primer lugar preguntarle cómo está y cómo lo está viviendo. Presidente, buenos días. Hola, buenos días. Pues, ¿cómo está y cómo lo vive? Bueno, yo estoy bien. El pueblo está mal. Yo estoy con mal mucha, mentalmente. Mental, sí, con mucha pena. El pueblo está mal con mucha pena, desde luego. Yo también estoy muy mal con mucha pena porque es una tristeza muy grande no poder hacer las fiestas a nuestro querido San Blas. Pero es lo que nos ha tocado vivir y yo sí que tengo que decir que sí que se le está haciendo las fiestas a San Blas. Cuando aquel 10 de enero del año 1627 se hicieron los votos a San Blas y Santa Bárbara, se dijo que se celebraría la fiesta a San Blas a perpetuidad. Para siempre se tenía que hacer. Y que pasará de padres a hijos. Aunque sea litúrgicamente, SAS está celebrando la fiesta a San Blas. De corazón, como bien decía don Alfredo, de corazón a corazón. Quizás es momento de reflexión, de pensar, y después saldrá el sol y volveremos a la alegría, a cantar, a desfilar y a pasarlo bien. Efectivamente. Yo creo que el 2022 va a ser un buen año, que se van a hacer una fiesta extraordinaria. Vamos a intentarlo. Desde la mayordomía ya estamos teniendo ideas para que sean unas fiestas que sean recordadas, recordadas para siempre, porque después de no poder celebrarlas como tradicionalmente se hace en el 2021, pues el 2022 tienen que ser explosivas, tienen que ser no distintas, pero sí de una manera acentuada. Exactamente, que sean extraordinarias. Comportamiento bien, ¿no? Por parte de los festeros, festeras, la mente lógicamente puesta en este día de la Candelaria. Hoy no cabe la menor duda que es el día de los tiros, el día del estruendo en SAS, pero bueno, en nuestro corazón lo llevamos. Efectivamente, es lo que nos ha tocado vivir y nuestro corazón, desde luego San Blas, es el faro que nos guía a todos los ajeños. La Candelaria es la que nos protege, la madre de de Jesucristo, vamos. Y entre los dos, yo creo que se va a poder conseguir que el año que viene podamos tener fiestas todos. Incluso este año tengo la confianza que en cuanto pase el segundo trimestre, ya se pueda celebrar alguna fiesta de moros y cristianos en algunas poblaciones. José Vicente, presidente, muchas gracias. Por último, mensaje para esas personas, sobre todo de SAS, que nos están viendo ahora mismo. Pues yo sinceramente decir que lo que he dicho hace un momento que es una tristeza muy grande no poder hacer las fiestas como tradicionalmente se hace y como siempre, precaución, depende de nosotros que esto desaparezca. Si somos consecuentes con nuestros actos, tendremos un verano ya más tranquilo, si no, nos quedamos sin fiesta incluso hasta el año que viene. Por favor, con buen comportamiento y seamos sensatos. Que vaya bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros, seguimos adelante. Bueno, Andrea es la reina mayor de las fiestas. Andrea, buenos días. Buenos días. Andrea, ¿qué tal? La pregunta sería la que todo el mundo te hará. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué sentimiento ahora mismo hay en tu persona? Pues, a ver, no te voy a mentir. Estamos tristes. Es una situación que nadie se esperaba vivir de esta forma. Estás en casa, estás pensando, ahora estaría en este acto, ahora estaría en este. Y es una sensación que la verdad no... Claro, tú estás aquí ahora mismo cerca de la Candelaria, cerca de San Blas, pero tu mente está en la procesión de las candelas, que tendría que ser ahora, esta tarde, la bajada del santo. La bajada del santo, que es mi acto favorito también, la bajada del santo. El de muchos. El día 2 en general es como mi día favorito, entonces es como... Jolín, podría estar ahí viviéndolo, pero claro, este año ha tocado, por desgracia, vivirlo de una forma diferente y bueno, hay que pensar que esto va a pasar, pero aún así es como que tienes el eso por dentro. Bueno, joven que eres, ¿qué le dirías a esa gente joven que te está viendo ahora mismo? Pues que nada, que mucha fuerza para el año que viene, muchas ganas, mucha ilusión, así es como yo creo que lo vamos a vivir después de haber tenido un año tan malo como está siendo este. Y que nada, que pensemos en lo que va a venir y no en lo que estamos viviendo ahora, porque
creo que es lo único que nos queda, el único consuelo, ¿no? Y que viva San Blas, por supuesto. Viva San Blas, Andrea, que vaya todo muy bien y muchas mucho gracias. Ánimo en estos días. Muchas gracias. Gracias, seguimos, compañeros. Bueno, llega el momento, compañeros, de hablar con la alcaldesa de Sas, Laura Esteban, en esta jornada del 2 de febrero, que por cierto, es un día que siempre, ¿no?, gusta mucho a los sajeños y a las sajeñas. Alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días. Ya hemos pasado un día, estamos en el segundo día. ¿Cómo se está llevando? Bueno, yo creo que los sajeños lo estamos sintiendo mucho, pero creo que todos somos conscientes de cuál es la situación y de que las fiestas de San Blas las vivimos todos muy, muy desde dentro, muy profundamente. Entonces, cada uno desde su casa, que es lo que corresponde en estos momentos, está disfrutando a su manera de las fiestas y viviéndolas con la intensidad que cada uno tiene. Entonces, bueno, por dentro de lo que cabe, creo que el sentimiento festero, el sentimiento de Sas por San Blas, seguimos teniéndolo, sigue manteniéndose y esperando a que el año que viene podamos celebrarlo como estamos acostumbrados. Es lo que me decía esta mañana un sajeño, dice, yo estoy aquí ahora mismo, pero mi mente está con el arcabuz pegando tiros, que hoy es el día por excelencia de los tiros. Yo creo que todos estábamos esperando ese olor a pólvora tan característico, ese ruido al que estamos acostumbrados el día 2, pero bueno, al final es lo que toca. Desde el ayuntamiento hemos pedido esa responsabilidad y creo que el pueblo de Sas está respondiendo muy bien a ella y eso nos va a facilitar que el año que viene pues podamos disfrutarlas como se merece y además mejoradas. Bueno, usted por los medios de comunicación, por las redes sociales, ha instado que haya comportamiento para que el año que viene estemos todos ahí y volvamos a celebrar como se merece la fiesta de San Blas. ¿Cómo es el comportamiento bien a fecha de hoy, día 2 de febrero, alcaldesa? Sí, bueno, nosotros pusimos en marcha un dispositivo el día 30, sobre todo de control de cuartelillos y demás, que tienen prohibición de abrirlos, y es cierto que en ese sentido no ha habido ninguna incidencia. Sí que se han interpuesto muchas sanciones por incumplimiento de las normas COVID, pero sobre todo por ir en grupo y demás, pero no ha habido así un altercado reseñable a ese respecto. Entonces, por mi parte, sí que dar las gracias a todo el pueblo de Sas por cumplir con su cometido y por ser responsables en estos días, que a todos nos cuesta mucho, porque todos tenemos esas ganas de ver el pueblo inundado de color, inundado de fiesta. Pero creo que el mensaje de hoy de la misa que ha lanzado el señor cura párroco es lo que necesitamos los sajeños, esperanza de que el año que viene podamos disfrutarlo como nosotros estamos acostumbrados y que estemos todos o todos los posibles. Pues alcaldesa, muchas gracias. Mañana día importante, día 3 de febrero, día de San Blas, a las 12 de la misa, y eso, como bien decía don Alfredo, ¿no?, a vivirla desde nuestro corazón y de corazón a corazón. Yo creo que sí, además creo que los sajeños en eso, de eso sabemos, y el sentimiento no nos lo puede quitar nadie. Que vaya muy bien, gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias, compañeros, seguimos adelante. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.